Continuamos con la información. Carlos Roquel está con nosotros y ahora extendemos nuestra cobertura a los departamentos del país. Con Carlos, un rápido resumen de lo que ocurre en los departamentos. Así es, William. Buenas tardes. Buenas tardes a nuestros televidentes. Empezamos con noticias de la costa del Pacífico, allá de nuestro departamento de Suchitepéquez, en donde hoy, desde muy temprano, hubieron allanamientos. Que precisamente desde tempranas horas, el Ministerio Público, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, se encuentra decomisando gran cantidad de productos mexicanos en la novena calle de la zona 1, un área que se ha identificado por la venta de estos productos en Mazatenango, Suchitepéquez. Agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Fronteras, DIPAFRONT, de la Policía Nacional Civil, reportan que en desarrollo 5 allanamientos en Mazatenango, en coordinación con Ministerio Público, han encontrado mercadería de origen mexicano que ingresó sin el pago o controles aduaneros correspondientes. El producto, como detergentes, también en polvo, líquido y productos de canasta básica. Se ha encontrado un camión también que contiene bastante mercadería, aparentemente de contrabando. Se sigue con el trabajo de prevención, se sigue con el trabajo coordinado con SAT y con MP y también la Policía Nacional Civil a través de sus agentes especializados en este tema, los agentes de DIPAFRONT. En Quiché, el presidente inauguró el Programa Nacional de Gobiernos Escolares, el cual consiste en la organización de jóvenes que se forman en los centros educativos, quienes velan por el bienestar de los estudiantes y en algún momento representar a los alumnos ante el gobierno o la sociedad civil. Esto fue en Santa Cruz del Quiché esta mañana. Posteriormente, el presidente junto al ministro de Agricultura entregó 1.500 raciones de alimentos a personas de escasos recursos. La bolsa contenía granos básicos, entre ellos arroz, maíz, frijol, azúcar y otros productos. La dinámica fue la misma de anteriores gobiernos. Y una vez más, el Ministerio de Agricultura. En otros temas, varios son los hechos lamentables que se han dado en el kilómetro 187.5 de la ruta interamericana. La preocupación de la población se acrecienta por la falta de compromiso de las autoridades para resolver complicaciones relacionadas al tránsito y la irresponsabilidad de los pilotos. El crecimiento constante del tráfico de vehículos en los últimos años ha provocado más accidentes automovilísticos en el lugar conocido como Cuatro Caminos. El último se dio este fin de semana, donde hubo 5 heridos. Casi toda la vida ha sido el tráfico que viene de Guatemala. Los camiones se les van los frenos, no sé si están en buenas o malas condiciones, pero son los responsables al final de los accidentes, ¿no? Entonces sería bueno de que las autoridades ya deberían de tomar un poco de responsabilidad. No creo que vayan a seguir esperando a tener más víctimas mortales para que ellos reaccionen. Habitantes cansados de esta situación por la falta de interés del Ministerio de Comunicaciones para tomar una acción real y así prevenir más casos lamentables en este lugar, donde ya se ha cobrado la vida de varias personas. Es demasiado tráfico el que hay a cada día. El ministro debería de ver por un paso desnivel o algo aquí, porque es mucho el tráfico que hay a cada día. Lo que necesitamos ahorita, queremos seguridad. Que la policía de verdad pone por su parte, que hace buen trabajo, para que así podemos transitar tranquilamente. Los pobladores asumen falta de compromiso de las autoridades policiales ante conductores imprudentes, por lo que esperan una solución inmediata. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Grace Ibats. Un enfrentamiento verbal se desató entre el gobernador y la gremial de transportistas de Quiché ante unas supuestas declaraciones del gobernador, donde afirmaba que no hay fondos para la construcción de una carretera. Los transportistas dijeron sentirse molestos por las supuestas declaraciones del gobernador, afirmando que ellos tienen una grabación donde autoridades del Ministerio de Comunicaciones les confirman que hay 51 millones de quetzales para reiniciar los trabajos en la carretera que conduce de Santa Cruz del Quiché al municipio de San Antonio y Lotenango. Yo siento que todavía el gobernador departamental no está empapado de lo que está diciendo. Nosotros le podemos demostrar con la documentación científica que tenemos de que directamente de las autoridades del Ministerio de Comunicaciones se nos informó de que si hay 51 millones de quetzales para terminar esa obra, y si él desea, pues le podemos hasta facilitar
la grabación que tenemos de la autoridad que nos atendió. El gobernador negó las acusaciones de los transportistas, manifestando que solo el ministro de Comunicaciones puede dar esas declaraciones. Me sorprende un poquito eso porque yo en ningún momento he dado ese tipo de declaraciones, ¿verdad? Porque no me corresponde en primer lugar dar esa declaración a mí, puesto que esta situación le corresponde al Ministerio de Comunicaciones. Sería el ministro que diría si hay o no hay. No hay dinero. Varios tramos carreteros en Quiché permanecen abandonados, lo que empieza a provocar fricciones entre autoridades gubernamentales y transportistas. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Los sindicatos esperan que las autoridades de la Municipalidad de Antigua Guatemala atiendan sus peticiones de conformidad al pacto colectivo, después de un año de haber tomado posesión de sus cargos y de un tibio acercamiento. Un nuevo pacto colectivo, el reglamento interno de trabajo y un aumento salarial son los temas principales que los dos sindicatos de trabajadores buscan negociar con la administración municipal. 22 de diciembre, en la que nosotros como organización sindical en representación de los trabajadores solicitamos el cumplimiento del pacto colectivo de acuerdo a los, específicamente en el artículo 29, que autoriza el incremento salarial para los empleados municipales. Sinemun Antigua ha hecho las peticiones que en derecho le corresponden y los beneficios para los trabajadores, pero la municipalidad no se ha manifestado, no se ha expuesto sobre estos temas. La alcaldía está consciente que debe haber un nuevo pacto colectivo, porque algunos acuerdos son obsoletos y debe privilegiarse el derecho de la ciudadanía sobre el de los sindicatos. Ciertamente el pacto colectivo que se ha negociado con las administraciones anteriores, es necesario volverse a sentar, crear una junta mixta y volver a entender cuáles derechos realmente siguen teniendo vigencia, qué cosas nuevas deben y podrían incluirse o liberarse. Y de eso se trata, pues, estas constantes revisiones y renegociación de los pactos colectivos. Ambos sindicatos suman unos 822 afiliados que celebran una asamblea mensual en horarios laborales. Por una Guatemala en paz, Julio Sicán. En el municipio de Estanzuela, Zacapa, usted puede visitar el Museo de Paleontología y Arqueología, el cual fue inaugurado el 27 de junio del año de 1974. Los primeros informes recabados indican que el sitio arqueológico de Estanzuela Zacapa la proporcionó el geólogo alemán Karl Zapper en el año 40 del siglo pasado, y no es sino hasta el año de 1950 que se realizaron las primeras excavaciones. Años más tarde, en 1971, Brian Patterson y el ingeniero Roberto Wolfolk realizaron las investigaciones paleontológicas de rescate, localizando restos fósiles, y por la importancia de los mismos, se consideró necesario implementar un museo para su adecuada exhibición. Fue así como el 27 de junio de 1974 y por iniciativa del ingeniero Wolfolk se inauguró formalmente el museo, y desde esa fecha pasa a ser una dependencia del INGUAT. El museo ofrece en su recorrido una parte del pasado guatemalteco cuyo tema central se basa en los animales que existieron en este país hace aproximadamente 30.000 años y que se extinguieron hace 10.000 años. Se presenta al inicio la formación de la Tierra, los continentes y luego información relativa a la formación de los fósiles. Complementa la muestra un acercamiento a la cultura maya de la región por medio de la exhibición de varios objetos arqueológicos de gran valor cultural e histórico. Desde Estanzuela, Zacapa, con imágenes de Alba Luz Ventura de Paxtor, reporta Edwin Paxtor, por una Guatemala en paz, Noticiero Guatevisión. A las 6 de la tarde, entre otras cosas, William, estaremos informando de la incautación de miles de cigarrillos de contrabando en Chiquimula, valorado en al menos 10 millones de quetzales. Muy bien, Carlos, estaremos pendiente de estas imágenes en la emisión regional de Noticiero Guatevisión. Inicia a las 6 de la tarde y también a las 7 de la noche. Noticiero Guatevisión se extiende, Haroldo Sánchez sin reservas, con la otra cara de las noticias también. Vamos a estar pendientes de esta transmisión. Por ahora vamos nosotros a más noticias, buenas noticias que llegan precisamente a casa, porque Prensa Libre y Guatevisión presentaron esta mañana una nueva herramienta que ayudará a los anunciantes a llegar
a su público objetivo. Dulce Rivera nos tiene este informe. Dulce, buenas tardes. Adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. Hoy Prensa Libre y Guatevisión lanzaron una nueva estrategia para sus socios comerciales y así ayudarlos a llegar a la audiencia de una manera más directa. La plataforma se basa en una tecnología llamada DMP, que es un Data Management Platform, que básicamente lo que hace es que recoge los hábitos de uso, de lectura de nuestros usuarios, lo recopila, lo lleva a una base de datos y entonces el algoritmo lo que hace es que genera inteligencia que se hace disponible para los anunciantes que quieren buscar mejor alcance y mayor eficiencia en la conexión con esa audiencia. Los anunciantes que trabajen con Prensa Libre y Guatevisión podrán tener mejores resultados en el ofrecimiento de bienes y servicios debido a que tendrán una audiencia más amplia a nivel nacional. Estas empresas han trabajado de forma mutuamente exclusiva en el pasado y todo nace de la forma que corren sus propias instituciones periodísticas. Cada una de ellas tiene su propia redacción. Lo que está ocurriendo aquí es, sin violar esa independencia que hay en cada una de esas instituciones periodísticas, lo que hemos hecho es que hemos creado un portafolio, una cartera de medios. Ahora los medios están conectados. O sea que a la hora de nosotros querer alcanzar un mercado, ahora tenemos un alcance mayor a 5 millones de usuarios y de lectores en toda la nación. Los socios comerciales podrán optar a esta plataforma en la cual la audiencia podrá ver sus anuncios a través de medios impresos, televisivos e incluso redes sociales. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Rafael Ovalle. Y en temas que tienen que ver con la educación, el censo escolar para detectar a los niños que no están estudiando ha concluido. Con esto, el ministro de Educación afirma que espera aumentar la cobertura educativa. El censo para identificar cuántos niños están fuera del sistema de educación se realizó por los maestros de cada centro educativo. Esto en los primeros días de enero. En diversos centros educativos públicos, directores y docentes comentaron cómo ven la reimplementación del censo. Yo recuerdo que esto se hacía antes. Antes salían los maestros a censar. Se dejó de hacer como en el 2000 más o menos. Siento que sí va a servir, ¿verdad? Sí va a ser de bien para los niños, ¿verdad? El personal docente lo tomó con mucha alegría, entusiasmo y trabajamos bien. Lo sacamos en un par de días, ¿verdad? Sacamos el censo de la actividad. Eso es de acuerdo al establecimiento. Hay establecimientos donde lo hicieron por la tarde por no dejar descuidados a los niños, pero lamentablemente hay otros centros educativos donde los maestros laboran también por la tarde. Lo veo positivo. Después de detectar cuántos niños están sin cobertura, viene lo más importante, que es darle seguimiento y poderlos incluir en el sistema educativo. Queda en el Ministerio de Educación darle el respectivo seguimiento y saber si con este censo se logrará elevar la cobertura educativa. Por Una Guatemala en Paz, es Limel Garejo. Y ahora vamos con nuestra compañera Carolina Leverón. Se encuentra en la Superintendencia de Administración Tributaria porque hoy inició el servicio de traspaso electrónico de vehículos por notario. ¿Cómo funciona? Carolina Leverón nos explica a continuación. Carolina, buenas tardes. Adelante. Así es, la SAT inicia el traspaso electrónico de vehículos con 50 notarios registrados para prestar este servicio que de alguna forma podrá facilitar a los usuarios a no acudir a las oficinas ni a las agencias tributarias para hacer el trámite. Se estima que alrededor de 900 solicitudes de traspaso de vehículos ingresan diarias a la SAT. Y en realidad va a ser el mercado, la oferta y la demanda en los notarios, los que regularice cuánto quieran cobrar ellos. Insisto también en que va a quedar la opción siempre de poderlo ir a hacer a SAT, sin que esto implique, en forma personal lo pueden ir a hacer, sin que esto implique un cobro extra de los que ya se venían haciendo. Creo que este es un momento adecuado para empezar a ponerse al día. Al momento de facilitarle el tema de las colas, de facilitarle los trámites, de poder ir con un notario de su confianza, pues va a ser una forma de facilitación, pero también queremos dar a conocer al público cierta normativa interna que permite que si una persona ya hizo su traspaso y tiene algún documento con el cual documentar que él vendió su vehículo y ya pasaron más de 30 días,
y el comprador no ha venido a ceder su traspaso a la SAT, esta persona puede dar aviso a la SAT y aquí en la SAT nosotros procedemos a inactivar ese vehículo, ya no le cuenta a esa persona y esa persona ya no tiene que seguir pagando el impuesto de circulación. El traspaso de vehículos vía electrónica podrá realizarse entre 13 a 15 minutos, tal como se presentó en esta conferencia de prensa en donde se hizo un traspaso en vivo. También en otra información relacionada a la SAT, el superintendente informó sobre el cierre a partir de mañana de las sedes ubicadas en Galería del Sur. Esto se debe a un incremento de la renta por mes que representaría cerca de $25,000 más al año y que no cumplía con los requisitos que la SAT requiere de agencias más pequeñas y mejor servicio. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leverón y Juan Carlos Pérez. Y el superintendente de Administración Tributaria rechazó rotundamente la iniciativa de ley que otorgaría beneficios fiscales a los ganaderos, con lo que dejaría de percibir cerca de 1,000 millones de quetzales. El superintendente señaló que esta podría ser una iniciativa autorrecetada por los mismos congresistas cercanos al sector ganadero. Para nosotros cualquier iniciativa de ley que otorgue exenciones, privilegios, o cualquier otra palabra que usted le quiera llamar, pero que conlleve una fórmula donde no paguen impuestos, y sobre todo donde no paguen impuestos un sector específico, de la población o un sector específico, en este caso de lo que son productos de distinta índole, para nosotros no son leyes tributarias justas. Habrá que ver qué intereses tienen muchos de esos diputados que quieren aprobar esa ley. Hay que ver a qué se dedican esos diputados, hay que ver si no se están autorrecetando una exoneración de impuestos. Y yo creo que esos son temas delicados que todos y cada uno de ellos deberían decirnos conscientemente al pueblo de Guatemala por qué van a votar a favor de esa ley que quieren pasarla hoy de urgencia nacional. Dejamos los temas económicos por un momento y ahora vamos a los deportes con nuestro compañero Luis López, porque a partir de este jueves el fútbol guatemalteco contará con una legionaria más ahora en el fútbol de Colombia. Luis, buenas tardes. Adelante con tu informe. La guardameta de selección nacional, Jocelyn Franco, partirá a partir de este miércoles para iniciar su aventura en el fútbol extranjero, específicamente Colombia, y convertirse en la segunda legionaria del fútbol femenino. A continuación los detalles de lo que será esta nueva aventura en el extranjero. Franco viajará este miércoles en la madrugada para incorporarse un día después a su primer entreno en la ciudad Barranca Bermeja, donde su nuevo club iniciará una aventura en la recién estrenada Liga Femenina de Fútbol Colombiano. El contrato con el equipo cafetero será por un año, dos torneos cortos con opción a una renovación por parte de ambas partes. Tal vez soy la segunda que sale, ya saben que Ana Lucía Martínez es la primera referente a nivel extranjero, pero a pesar de ser la segunda, pienso que es la puerta para que las demás demostremos el talento que hay en Guatemala y podamos demostrar que sí podemos salir más al extranjero. La Liga Profesional Femenina de Colombia, o Liga Águila Femenina, está organizada por la División Mayor del Fútbol Colombiano. En la misma participarán 18 equipos divididos en tres grupos, de 6 cada uno regionalizados. El primer lugar de cada grupo avanza junto al mejor segundo de los tres a una fase semifinal. Entre los equipos destacan América de Cali, que jugará en el mítico Estadio Pascual Guerrero. Además, Deportes Quindío, cuya sede es el Centenario de Armenia, donde Guatemala fue local en la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 en el 2011. Bogotá, Santander y Valle del Cauca contarán con tres equipos por región, Fortaleza y La Equidad. Los dos lo harán en el Estadio Metropolitano de Techo y Santa Fe, cuya sede es el Nemesio Camacho, mejor conocido como el Campín Todos en la capital del país cafetero. Alianza Petrolero, Atlético Bucaramanga y Real Santander lo harán por el área de Santander. Asimismo, América de Cali, Cortuluá y Orso Marzo por el Valle del Cauca. Los ganadores de las semifinales disputarán la final en los juegos de ida y vuelta. Además, es clasificatorio para la Copa Libertadores Femenina de este año. El próximo 19 de febrero debuta frente al Deportivo Huila en el inicio de la Liga Femenina en el fútbol colombiano. Por una Guatemala en paz, Noticiero Guatevisión, Luis López. De los deportes vamos ahora a conocer las condiciones del clima con Marisol Padilla. Muy buenas tardes a todos ustedes en casa. Las condiciones del clima en este día martes, pues vamos a continuar con efectos de alta presión sobre el territorio nacional.
temperaturas frías durante la noche, especialmente en el occidente y altiplano central. Vamos a tener pues una presencia de lluvia hacia el final de la tarde o comienzo de la noche sobre el departamento de Izabal. El resto del país permanece con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas máximas y mínimas, fresco durante la noche en Quetzaltenango con 2 grados centígrados, 1 grado centígrado para Totonicapán, 7 grados en Huehuetenango y San Marcos, 5 para Sololá, 8 en Zacatepeque y Chimaltenango y 10 grados como mínima para Ciudad de Guatemala. Los departamentos situados en la costa sur, estos podrían oscilar entre los 21 a los 33 grados, el Progreso entre los 18 a los 26, Chiquimula entre los 18 a los 27, al igual que el departamento de Zacapa y Jalapa, podría mantenerse entre los 19 a los 26 grados centígrados. La costa de Jutiapa podría subir a los 35 grados, Petén se mantendrá entre los 14 a los 24, bastante fresco en Quiché, con una mínima de 2 grados y una máxima que podría alcanzar los 19 grados, las Verapaces a lo largo de la noche con 9 grados centígrados y una máxima de 15 grados centígrados, y el departamento de Izabal se mantendrá entre los 18 a los 23 grados. Pronóstico del clima para los siguientes 3 días en Ciudad de Guatemala, pues vamos a tener cielos parcialmente nublados con temperatura de 22 a 23 grados centígrados al mediodía, fresco durante la noche entre los 10 o los 11 grados centígrados. Esta tarde tendremos luz solar hasta las 18 horas con un minuto. Les saludo Marisol Padilla, que tenga usted buen provecho. Y Arte por Arte es un proyecto de la Fundación Heite Continental a través de la Galería del Centro, la cual apoya a la Fundación Ayubi, que ofrece una mejor calidad de vida a niños que padecen de cáncer. Arte por Arte es un proyecto significativo para quienes tienen la esperanza de poderle brindar una mejor calidad de vida a quienes tanto lo necesitan, nuestros niños, nuestras niñas, que lamentablemente padecen de cáncer. Hoy en ese acercamiento, el arte precisamente transformará todo en una esperanza. María Regina, hablemos acerca del montaje y cómo este se relaciona con la Fundación Ayubi. Bueno, este proyecto salió porque en el lugar Estuardo Mini de Ayubi se requieren este año de lograr una cantidad mayor de fondos para poder ampliar la capacidad que tenemos a otros 5 cuartos. Los módulos tienen que funcionar de 5 en 5 por razones de rotación de enfermeras y diferentes temas. Entonces, este año nuestra meta es recaudar la cantidad de fondos necesarios para poder operar 5 habitaciones más en el hogar. El hogar Estuardo Mini es un lugar que es parte del grupo Ayubi, donde los niños que ya no tienen, pues los niños con cáncer que han llegado a la última transición de su vida, puedan hacer esa transición en este lugar, que es un lugar muy lleno de paz, lleno de tranquilidad, con cuidados médicos, con espacio para sus familiares, donde puedan sentirse rodeados de cariño. Y bueno, sobre todo un lugar donde los papás pueden estar tranquilos de que tienen todos los cuidados médicos necesarios para aliviar el dolor y que la transición de su hijo o hija esté en las mejores manos. Entonces, para poder llevar eso a cabo, esta exposición de arte, lo que hicimos fue hacer algo diferente y fue juntar a personas que, a cualquiera que quisiera traer obras de arte que tuvieran en sus casas, que tal vez por razones de espacio o por cualquier otra razón quisieran intercambiar o que quisieran pues vender igual, pues aquí entonces se juntó obras de arte de personas que han tenido en sus casas por muchos años, y lo increíble fue ver la calidad de arte que logramos juntar. Unos artistas tremendos, hay Nancus, hay Zipacna de León, hay Efraín Recinos, wow. Los nombres aquí son increíbles, y algunas personas solamente vendieron obra, otros solamente compraron, y hubo también quienes trajeron obra y lograron hacer el intercambio de vender y luego comprar y llevarse obras de arte por una pequeña diferencia. Entonces, pues fue un evento muy exitoso, estamos muy contentos y bueno, logramos la meta de lo que habíamos tenido en mente para poder llevar al hogar. Pero es importante decir que esto no se detiene todavía,
que el montaje de alguna manera o la obra como tal siempre está disponible para quienes desean contribuir con la fundación. ¿Es esto correcto? Hemos notado que hay mucha demanda para una especie de, ya sea intercambio o un lugar donde se pueda vender el arte que las personas ya no pueden o que no quieren tener en sus casas. Así que estamos viendo cómo hacemos esto de modo que podamos ofrecer al hogar un ingreso permanente. ¿Qué es lo que no debemos de olvidar en cuanto al tema de nuestra actitud de cara a los sectores con más necesidad como seres humanos? Bueno, siempre podemos hacer algo por alguien más. Y en el caso de los niños, un niño no debiera de enfermarse, un niño no debiera mucho menos de morir. Y el daño que hace una enfermedad tan larga y tan dura como el cáncer no solo afecta la vida de un niño, sino a toda su familia. Y Ayubi, la causa de Ayubi es una causa tremenda porque les permite acceso a los mejores tratamientos médicos gratuitamente. Así que sinceramente esta es una causa que toca el corazón de mucha gente y que hace muchísimo bien por los niños enfermos y por sus familias. Y antes de finalizar esta emisión, transmitimos estas imágenes de Pampichi News, donde se observa el conductor de un vehículo cómo captó en Amatitlán el momento en que un grupo de estudiantes viajaban sobre la parrilla y puerta trasera de un autobús extraurbano. Las imágenes evidencian el riesgo que corren estos jóvenes y la imprudencia del conductor al saturar de pasajeros la unidad de transporte. Los dejamos con estas imágenes, gracias por su sintonía y los esperamos a las 6 y a las 9 de la noche.